acercamos el fuego. ¡Wow! Este video se nos fue de las manos. Espero que estén preparados para ver life hacks de comidas virales de TikTok, experimentos científicos muy divertidos y muchas otras cosas divertidas que se salieron de control. Advertencia, algunas de las cosas de este video no debes intentarla ni replicarla bajo ninguna circunstancia. Nosotros estamos haciendo todo esto porque tomamos medidas preventivas. Pero a ti ni se te ocurra hacerlo, podrías morir. Ya basta de sermones, vamos a comenzar con el video. Tenemos esta cosa que supuestamente vuela. Vamos a abrir esta caja y veamos si de verdad vuela. Como pueden ver, viene este disco que se supone que es el que vuela y este control remoto. ¿Esta caja sirve para algo más? No. Lo primero que hay que hacer es darle este interruptor. Prende unas lucecitas. ¿Ahora qué procede? Vamos a ponerlo a volar. Hay que conectarlo aquí. Ahí está. A la cuenta de tres lo vas a soltar y vamos a comprobar si es verdad que vuela. Uno, dos, tres. Eso fue muy ridículo. Vamos de nuevo. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Loco, se pegó del techo! ¡Se pegó del techo! Vamos a probar esto en la ventana y vamos a ver qué tan alto puede volar. Tres, dos, uno. Llámenme cursi o lo que ustedes quieran, pero este momento para mí fue genial. Me sentí como cuando era un niño y me regalaban un juguete. Voy a poner esta botella aquí en la cabeza de Bruno y tengo que tumbarla de una patada. Ya se cayó, ya no hay que hacerlo. Ay, pues mi madre, Joel. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Tumbaste media casa, Joel! Ahora es mi turno. Quédate muy quieto porque no soy muy bueno con las patadas. Disculpa, bro. ¿Cómo me metiste alta patada en la cabeza? Bien. No. Ah, no, disculpa. Vamos a poner tu velocidad a prueba. Tienes solo 5 segundos para dar like, suscribirte y activar la campanita. ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, mi cuello! ¿Qué te pasó? Me lo disloqué. Normalmente no nos pasa nada cuando hacemos esto. Este video está saliendo muy loco. Te vamos a enseñar cómo hacer arena mágica. Esto es una locura. Necesitas primero que nada arena. Lo primero va a ser echar un vaso de arena, medio vaso de harina y un cuarto de vaso de agua. Después de revolver un buen rato, vean lo que tenemos aquí. Parece simple arena, pero vean las cosas increíbles que se puede hacer ahora con esto. Totalmente digno de un video satisfactorio. Esto es realmente relajante verlo y más aún tocarlo. Vamos a poner un poco de fuego dentro de este vaso. Y ponemos este globo aquí encima. Eso no era lo que tenía que pasar. Se logra, se consigue, se logra, se consigue. El globo quedó perfectamente adherido al vaso. Vean, está totalmente adherido, muy fuerte. Ningún movimiento que yo haga lo va a poder sacar de aquí. Ahora para sacarlo habría que explotarlo. Ya en videos anteriores habíamos hecho nieve falsa, pero hoy te vamos a enseñar cómo la puedes hacer en tu casa. La idea de esto es que ustedes también puedan hacer su propia nieve falsa en su casa y jugar y divertirse. Así que el ingrediente especial aquí está, pañales. Y aquí debo hacer una advertencia. Cuando vayas a hacer esto debes tener consideración, porque la idea no es quitarle los pañales a alguien que lo necesite. Dile no a los traseros sucios. Trae una línea de caca. No, no es una línea de caca, solo es una línea guía que te dice en dónde va la raya. Ahora, vamos a hacer un corte por aquí porque este pañal tiene algo adentro muy especial. Todo este algodón que tiene aquí dentro lo vamos a poner dentro de este recipiente. Parece que es solo algodón, pero ya van a ver. Cuando ya tengamos todo esto aquí, vamos a echar el agua. Miren cómo crece, vean cómo crece, vean cómo crece. Después de revolver un rato, vean la consistencia que agarró, es nieve. La consistencia que agarró es perfecta, vean. Puedo hacer bolas de nieve perfectas. Vamos a darle un pastelazo de nieve a Joel. ¿Estás listo? Sí. Oh. Ahora mismo Joel me va a lanzar una buena bola en la cara. Y lo vamos a ver todo en cámara lenta. Uno, dos, tres. Tenemos este globo y ahora vamos a hacerlo explotar con un poco de fuego. Pon el fuego debajo.
¿Qué sucede? ¿Por qué no explota? Vean cómo se quemó por completo y no explotó. La razón por la que este globo no explotó es porque tiene agua adentro. El agua absorbe todo el calor y no explota. Esto es impresionante. Ahora vamos a ponerle el fuego aquí arriba donde no tiene agua para que vean. ¡Oh! Quizás muchos de ustedes se estén preguntando, ¿por qué hay aquí una cubeta colgando y tengo todas estas pinturas en mi mano? Es porque estamos a punto de hacer algo muy divertido. Plegamos este papel aquí de esta forma. Ahora vamos a echar las pinturas adentro de esta cubeta. Ahora viene la parte divertida. La obra de arte está terminada. Es arte abstracto. Comencemos la subasta en $100,000. Esto es un aerosol. El aerosol es inflamable, lo que quiere decir que se inflama. Ahora vamos a poner el globo aquí. Vamos a presionarlo para que se infle. A María hay que meterla en el cuarto. Escóndela, por favor. Si hay niños en casa, mejor que se vayan a dormir. Acercamos el fuego. Una explosión. Bro, yo dije, se mataron. Es importante recalcar que nosotros siempre estamos tomando nuestras medidas para que esto no se salga de control. Por ningún motivo y por ninguna razón, ninguno de ustedes vaya a intentar nada de lo que está viendo aquí. Creo que es bastante obvio y habría que ser estúpido para hacerlo, pero no está de más decirlo. Ahora vamos con un divertidísimo y delicioso life hack de comida. Vean, esto es helado. Esto es lo último que nos quedaba en la nevera. Lo echamos todo dentro de la taza y lo calentamos aquí por unos minutos. Y le vamos a poner harina. Se lleva al microondas por unos cuantos segundos. Vamos a ver qué salió de aquí. Por favor, sácalo del microondas. ¡Oh! Vean esto, es un pedacito de pastel. Tienen que intentarlo en su casa. ¿Sabes qué quedaría? ¿Qué? ¿Sí lo vas a probar? Sí. Estamos a punto de hacer algo muy arriesgado. Bruno todavía no sabe qué es lo que vamos a hacer, pero estoy seguro que cuando se lo diga se va a quedar loco. ¿Preparado para esto, Bruno? Vi por internet que si tú pones un cartón de huevos así, está lleno de huevos. Sí, tiene todos los huevos ahí dentro. No como tú, que no tienes huevos. Lo que hay que hacer, Bruno, es pararnos sobre el cartón de huevos. Y los huevos no se van a romper. Supuestamente. Me voy a parar sobre el cartón de huevos. Esto va a ser muy arriesgado porque si no funciona, se van a reventar todos los huevos. Y vamos a hacer un desastre. Tienes que hacerlo con la pericia y la delicadeza perfecta. ¿Listo, Joel? Sí. Ok, vamos con esto en 3, 2, 1. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Oh! ¡Oh! Bájate a ver. Y vamos a revisar los huevos a ver si ninguno se rompió. ¡Oh! ¡No se rompieron! A Joel no se le rompieron los huevos haciendo esto. Espero que estés listo para impresionarte y para ver burbujas. Lo primero que vamos a hacer es echar líquido jabonoso aquí en esta mesa. Ahora mismo Joel va a tener que hacer algo excesivamente cuidadoso, pero impresionante. Vamos a hacer algo muy divertido con cerillos y fuego. Lo primero que necesitamos hacer es decapitar todos estos cerillos. Ahora vamos a envolverlo de esta forma especial. Y le ponemos fuego. ¡Oh, mira, mira cómo se llena la botella de humo! Tenemos todo este humo capturado aquí dentro. Ahora vamos a ponerle alcohol. Sin exagerar, Joel. Lo vamos a batir de esta forma. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¡Wow! ¿Viste eso? Estamos a punto de hacer algo hermoso. ¿Están preparados para la hermosura? Vamos a necesitar aceite. Vamos a echar adentro del vaso un poquito de aceite. Ahora llegó el momento de la magia. Agarramos el colorante y vamos a echar unas gotitas. Ahí va. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ¡qué hermoso! ¡Es hermoso! Me recuerda un poco a Harry Potter, no sé por qué, pero esto es fenomenal. ¿Preparados para este experimento científico? Dicen que el limón explota los globos. Mentira. Yo digo que eso debe ser mentira. Comprobemos si esto es cierto. 1, 2, 3. Esto es una vil mentira. Pero dicen que la cáscara de la naranja sí la explota. Cochina mentira. ¡Ay! ¡Oh!
Sí funcionó. Maravilloso. Ciencia pura. Ciencia pura. Estamos a punto de hacer auténtica ciencia. Vamos a comprobar la 11ª ley de Newton. No sé cuáles son las leyes de Newton, así que me invento. No importa, lo interesante aquí es que va a pasar algo científicamente interesante. Lo primero que vamos a hacer es colocar sobre este plato una vela. Ahora vamos a echar un poco de agua. Ahora con esta pistola de fuego vamos a encender la vela. Ahora viene la parte más interesante de esto. Voy a colocar este vaso aquí encima. La llama lo primero que va a hacer es apagarse. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Comienza a subir el agua. Para hacer este life hack viral de TikTok, lo primero que vamos a hacer es abrir un hueco en esta sandía. Nos va a quedar este gran agujero y vamos a empezar a poner cerillas. Como pueden ver, ya llenamos esto de cerillos, fósforos y llegó el momento de prenderlo. Esto va a ser increíble, ¿qué creen que pase? Ok, apagamos las luces. Lo que voy a hacer es que voy a raspar la caja por aquí. ¿Están listos? 3, 2, 1. ¡Esto fue increíble! La sandía está molesta, te está observando. Ok, voy a pedir un deseo. Pedí que se acabe la cuarentena, estoy aburrido de estar tanto tiempo en la casa. Cuando Bruno y yo estábamos pequeños y apagaban las luces, nos daba miedo. Porque sentíamos que iba a llegar un fantasma o un monstruo y nos iba a hacer algo malo. Y ahora que crecimos, que estamos más grandes, cuando apagamos las luces todavía nos sigue dando miedo, a pesar de que ya entendemos que estas cosas no existen. De hecho, a mí me da miedo cerrar los ojos cuando me pongo el champú. A mí también me pasa. Siento que me va a comer un tiburón. Se lo juro que me interesa demasiado saber cómo piensan ustedes. Coméntenos aquí abajo si a ustedes también les pasa esto. Los vamos a estar leyendo, es importante que lo sepamos. Bueno, espero que te hayas divertido mucho aquí con nosotros. Suscríbete en esta bola de aquí arriba. También puedes ver este video y este video. Eso ha sido todo por hoy, adiós. Suscríbete, comparte.